Hola, buenas tardes. Yelena, estoy en el barco. Liberé a todos los que pude. Resiste. Enviaré botes y refuerzos. Gracias. Sí. Si no hay que resistir de nadie, ¿no? Habla la almirante Benítez. Ah, pues sí, sí hay que resistir. Terroristas. Los tengo en la mira, falsos yaranos. Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento. Que vengan, que vengan. Les recomiendo que suelten sus armas y admiren por última vez la nación que los desprecia. En lugar de trabajar pacíficamente como parias por el bien de Yara. ¡Hostias! ¿Pero qué están formando aquí? Yo quería entrar como artillero. Ah, puedo repararlo. Ah, pero, joder, no necesito tampoco reparación. Entra como artillero. A ver, ¿esto cómo funciona? A ver. Esto que, como si estuviese en el tanque, ¿no? Vale, avión va a pasar por aquí. Usar arma principal. Vale, a la X. Joder, qué incómodo. Es bastante incómodo utilizar esto, ¿eh? Porque para apuntar ese joystick derecho... Joder. Tendría que haber disparado cuando estaba más cerca. Defiendo a los guerrilleros de la moral. Pues si los guerrilleros de la moral no son tontos... Sabrán dónde tienen que meterse. Voy a salir de aquí, ¿vale? Sí. Voy a salir de aquí porque no estoy viendo claro esto. El artillero tiene poca... poca movilidad, además va muy lento. Vamos a ponernos el pirotecnio. Y venga. Y venga para acá. Venga para acá. Vale, estaría bien no quemarse. ¿Vale? Uf. A ver si lo pillamos aquí de frente. Que vengan aquí de frente. Hasta que no me cargue los aviones no va a avanzar esto, ¿eh? Tenedlo claro. ¡Vamos ahí! ¡Oh! Los dos han reventado con solo un disparo, ¿eh? ¿Tienes más o qué? Que no veo nada, no veo nada. No he disparado porque no veía nada. ¡Buah! Se ha quedado lejos, ¿eh? He quedado lejos porque se estaba alejando. Venid. Vamos, fuera. Y aquel de allí, uff, no le he dado porque se ha ido lejos, eh. Vamos, a tu casa. Eso sí, me he quedado sin munición, eh. ¿Qué más? Hostias. A punto de morir he estado, ¿eh? Vale, problema. Me he quedado sin munición del pirotecnio. Y aquí, bueno, pues vamos a ver. Porque he reventado cuatro aviones, ¿eh? Cuatro aviones he reventado. Nos bombardea. ¿Quién nos bombardea? ¿Desde dónde está viniendo esto? Vale. Deberíamos usar los botes salvavidas. Venga. Vamos. Aquí vienen, ¿no? Sí, aquí vienen. No, pero... Tío, no me seas tonto, joder. No me seas tonto bajando por las escaleras, tío. Que quería saltar y se ha enganchado ahí a las escaleras. Vamos. Sube. Menuda liada aquí, ¿no? Menuda liadita aquí con esta gente. Venga, vamos. Yo disparo, venga, yo disparo. ¿Más aviones va a haber o qué? ¿Y cuántos aviones tiene esta gente? ¡Despeja el camino! ¡Wow! Lo que ha salido en el barco, ¿eh? Adiós, barco. Vale, pero con esto ya nos vamos a ganar a los de la moral, ¿eh? Claramente. ¿Qué hace? ¿Por qué paras? Tira. Ah, que vienen ahora desde el mar. Sí. Efectivamente vienen desde el mar. Vamos. Joder, eso sobrecalienta.
Venga. Procargo el barco. ¡Explota esto! ¡No explota! No, no explota. Estos son los nuestros. Este no. Hola, buenas tardes. ¿Ha muerto? Sí. Otro más allí, venga, vamos, 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 que vengan aquí los militares. Venga, que vengan los militares. Vale, quizá debería disparar de la ametralladora. Vale, uff. No queda nadie ya, ¿no? ¡No queda nadie! ¡Bien! Hemos salvado aquí a los guerrilleros, tío. ¿No venían conmigo dos en el barco? Venían en pasado. Uy, sí, sí, tanto que fue intenso. Elena, ya está todo listo. Tu gente está a salvo. ¿Qué se escucha? ¿Estamos a mano por lo de los suministros? Sí, carajo. ¿Necesitas mi ayuda para algo más? Dani, vuelve a el agujero. Las cosas se pusieron serias. Debemos reunir a nuestra gente y hablar de lo que sigue. ¡Dale! Coño. Coño. Tío, lo dicen todo el rato, en serio, es increíble. Bueno, venga, vamos a pillar este metal. ¿Sí? Ya que estamos por aquí. Mira, aquí también hay un arma. ¿Esto es zona de pesca? Pues efectivamente es zona de pesca. Usar caja de aparejos de pesca. Vale, eso será para pescar. A ver, y aquí estoy viendo que hay un arma. A ver qué arma es. Igual es un arma que ya tengo. Aquí está. Rituales de muerte. Ah, no, 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 vale, vale, vale. Estas que vienen en estas cajas son armas únicas. Que no son de las. De las normales. Estas armas únicas solo se encuentran en estas cajas. Y evidentemente cada arma única se encuentra en una caja diferente. A ver, aquí hay información de un gran premio. Vale. Vale, este pueblo está devastado. Este es el que. En el que se había encargado la mitad del pueblo, ¿no? Que nos había contado antes Calixtos. Madre de Dios. Nota con olor al pescado. Bueno, no creo que diga nada importante. Una nota con olor al pescado. A ver, pilla esto por aquí. Más información. Nota escrito con prisas. No te lo recuerdo más. Ve al tostadero de coco a ver cómo está Inés. Me da igual que esté acumulando suministros, pero ya sabes quién es. Quién en vez de compartir. Pero ya sabes quién en vez de compartirlos con nosotros. Ah, que esté acumulando suministros para ya sabes quién. Vale, lo había leído mal. Tenemos que ayudarla si tienen problemas. Vale, esto sí es una búsqueda del tesoro porque ha recogido suministros, evidentemente. Por aquí hay más medicina. Por aquí hay más medicina. Y vale, yo creo que aquí estaríamos ya, ¿no? No, nos queda por coger esto que es un amuleto. Ah, pues no, una lata de aerosol. Pues vale. Me lo doy fail. No pasa nada. Desde aquí, pegamos un viaje rápido. Sí, ¿no? Sí, me encaja un viaje rápido. Sí, me encaja un viaje rápido. Porque esto está. Esto es maldito, el pueblo. Y aquí lo que tenemos es. El agujero escondido de guerrillero. Vale. Vamos al agujero. Pilla un poco lejos, ¿no? Sí, pilla un poco lejos. Pues. ¿Cómo? No puedo viajar rápido a la ubicación de una misión activa. Vale, puedo viajar rápido a. ¿No? ¡No jodas! ¡No me jodas! Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Tío, pero aunque no me dejes. Si no me deja viajar rápido, es porque va a pasar algo según entre allí al pueblo, ciudad o lo que sea exactamente. 100%, ¿eh? 100%. Pues me llevo este coche que está por ahí. Me llevo esto que es lo que hay por la zona. Vámonos. Esto que puedo dejarlo en un punto de recogida. Bueno, no es momento de un punto de recogida. Es momento de ir al pueblo. ¿Y por qué no me estás marcando un camino en carretera, por favor? Vale, hacia la derecha. Vamos por allá. Viajando al destino, no, no, no. Viaje automático no, que va lentísimo. No sé por qué la conducción automática va tan lenta, tío. Supongo que para ir seguro. Pero tío, va demasiado lento. No lo aguanto. 800 metros, vámonos. Vámonos, vámonos en esa dirección. Vamos rápido, llegamos en un momento. A ver qué pasa aquí con esta gente.
me envías a hablar con ellos. ¿Me he desviado del camino? A ver, ¿me he desviado del camino? Sí, me he desviado del camino. Siempre al borde de desmoronarse. Están peleando más que las leyendas. Bueno, pero ten cuidado. La moral tiene mala reputación y no quiero que el nombre de Libertad se rebaje por su culpa. Tendré cuidado. Uf, tienen mala reputación los de... los de la moral. Pues habrá que ayudar a mejorar esa reputación o... o no, no sé cuál es el plan, la verdad. De momento sí que vamos a ayudarles, y si vamos a ayudarles supongo que mejoraremos su reputación y acabarán ayudando a Libertad también. Al igual que las leyendas del 67. Pero es curioso, allí en lo de los Monteros, pues estaban los Monteros y ya. Pero parece que no todos van a ser iguales, sino que aquí por ejemplo vamos a encontrarnos con... dos grupos, digamos. Aquí nos vamos a encontrar con dos grupos: las leyendas y la moral. Voy a quitarme arma a ver si va a haber algún soldado por aquí. Aunque no veo nada en el mapa. Y esta gente está... está por aquí metida. A ver aquí. Hola, buenas tardes. Ah, está abierto. Oye, buen trabajo con ese rescate. Escuché que le pateaste el trasero a Benítez, Dani. Pues sí. Me hubiera gustado estar ahí, pero mi campo de batalla está aquí, vigilando esta maldita puerta. Ya. Esta mierda. Tu misión es muy importante, ¿eh? Vigilar la puerta. Sin duda. A ver, realmente sí es una misión importante, pero no demasiado difícil. Es importante, pero no difícil. No hay que quitarle importancia. A vigilar quién entra y quién sale. Hay una reunión. Algunos de nuestros amigos quieren irse. Bien, escuchen. No tiene caso matar por esto. Y mucho menos morir por ello. Somos jóvenes. Deberíamos tener sexo, beber y faltar a clases. ¡Sí! Nuestros padres y nuestros abuelos ya nos robaron el futuro. ¿Por qué debería importarnos? Es lo que solía creer. Pero un día, la almirante Benítez vino a mi salón con un arma. Decía un nombre e iban al frente, uno por uno. Álvarez, Bermúdez, Carrillo. Benítez leyó sus crímenes. Protestar, repartir panfletos, apoyar publicaciones de Clara García. Fernández, Jiménez, Peña. Aprendí una lección en mi último día de clases. Que puedes estar del lado correcto de la historia o del lado equivocado de las armas de Castillo. Sabias palabras, guerrillera. ¿La moral acepta nuevos miembros? Depende. Espera, ¿hay un límite de edad? Moriré por la moral. Si me aceptas. Bienvenido a la guerra, viejo. ¡Eso! Entonces, ¿cómo matamos a la almirante? Las facciones son el primer paso a la victoria. El gran hotel, Dani, es la clave. Hay un convoy con el que quiero socializar. No. Necesitamos a Carlito. Las lecciones no mienten. El tigre está... este tío está flipadísimo, eh. Este tío es muy grande, eh. Me está gustando el personaje del tigre. Vale, necesitamos... dice que necesitamos a Carlito. Hostias, tres misiones a la hora de historia aquí, eh. Con Ron, Yelena y el tigre. Cada uno, claro, cada uno propone lo suyo. Y este tío no sé quién es, pero tiene su historia. Tiene su propia historia ese señor. Vale, mira. Hemos hecho ya aquí esta misión. Hemos llegado aquí a la moral. El tigre se ha unido a la moral. Y ahora tenemos hasta tres historias diferentes. Una con Honron, otra con el tigre, otra con Yelena. Aparte tenemos la historia de Gilberto Rosario, que será el tío este que teníamos aquí al lado. Y lo que vamos a hacer es irnos... sí, vamos a hacer un viaje rápido. Y vamos a ver, tenemos a Lorenzo, tenemos también lo de las operaciones especiales. Vamos a echarle un vistazo a Lorenzo, hablemos con Lorenzo.
Vale, porque no sé por qué me da a mí que Lorenzo puede ser uno de los líderes de las operaciones de bandidos. Me da a mí, espero. ¿Vale? Espero, porque es que son 8 y de 8 tengo a uno. De 8 tengo a uno y es el que consigue ser la historia principal. Entonces, no sé, me faltan líderes ahí, tío. Y quiero más líderes para poder hacer más operaciones de bandido, para poder conseguir más recursos y por tanto tener mejores armas, mejor equipo y mejor todo. Así que, por favor, me gustaría encontrar líderes y pienso que Lorenzo puede ser uno. ¿Qué no acaba siendo? Pues bueno, pues lo habrá intentado al menos. Lo habremos intentado al menos. Y al fin y al cabo es una historia que teníamos que hacer sí o sí. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí está lo de las operaciones especiales también, eso es interesante. Eso es interesante. Mira, ahora tenemos muchísimos reclutas, Hemos ido consiguiendo muchísimos reclutas haciendo lo del... lo del cuartel este de los reclutas. De los bandidos. Con eso hemos ido consiguiendo un montón de reclutas. Tengo que pedirte algo. A ver, Lorenzo, ¿qué pasa? Cuando tenía tu edad, vivía cada momento como si fuera el último. La adrenalina arde en la batalla y la pasión aumenta. El amor durante la revolución era como el campo de batalla, complejo y empapado de ron. Lastimé los corazones de cientos de mujeres que querían más de mí durante esos días. Miguelina, la dulce Miguelina, cometí un crimen de guerra con su corazón. Fue mi primera amante. Cuando me dijo te amo, uy, soy un cobarde. Hoy, al evaluar el daño que he hecho, me doy cuenta de que debo repararlo. Necesito que le lleves esta carta. La mente de Miguelina sigue en guerra con Gabriel Castillo y... quizá también un poco conmigo. Intenté visitarla, pero puso un muro alrededor de su corazón lastimado. Quizá mi carta pueda cambiar eso. Este tío... igual llegas un poco tarde. Igual llegas un poco tarde, Lorenzo. Vale, ¿dónde me marcas? ¿Dónde tengo que ir? Vamos a hacer esa historia de Lorenzo, pero... tenemos que ir aquí al lado... Vale, puedo pegar... sí. Vamos a pegar un salto aéreo. Sí. Vamos a pegar un salto aéreo. Esto es lo único que no me gusta, tío. Que para desplazarte... A ver, viaje rápido. ¿Es rápido el viaje rápido? En Play 5 es más rápido. Solo puedo decir eso. Aquí, bueno, se puede decir que... ¿es más rápido que cogerme yo el helicóptero y llegar hasta allí? Probablemente. Probablemente. Pero... Tarda. Bueno, a ver, vamos a pillar el salto aéreo, vamos a llevarle esta carta y vamos a ver si Lorenzo, por algún casual, decide unirse a nosotros. Esta historia yarana, pues un poco... Un poco sin más, pero bueno, lo haremos. Puesto. Vale, traje aéreo, por favor. He tardado bastante en ponerlo, Sí, he tardado bastante en ponerlo, me va a tocar correr un poco. Sí. No voy a llegar ni de coña. Vale, me voy a quedar unos 100 metros, tampoco me voy a quedar súper lejos. Pero por aquí no estoy viendo yo forma de subir, A ver. Esta montaña, ¿cómo la subo? La bordeo. Sí, la bordeo, ¿no? ¿Y no he puesto esto? Me he comido una trampa. Ni la he visto, prohibido el paso. Pero... ¿Qué tiene aquí montado Miguelina? No soy Lorenzo. No soy Lorenzo. ¿Cómo asesino? ¡Hostias! ¿Cómo explota eso, chaval? Hostia, me he comido otra. Sí, me he comido otra. Madre mía, la que hay liada aquí.
¿Qué es eso que... ¿Qué es eso que pita, tío? Es que no sé qué es eso que pita. ¿Es esto? No sé. No sé qué es lo que pita. Quita el fuego, venga, quita el fuego, hijo. Quita el fuego. No, no sé si puedo atraparte, pero... Yo estoy flipando un poco, ¿eh? Estoy flipando un poco. Me está marcando como si estuviese aquí dentro. No, por aquí no sube. ¿Qué es eso? Pero esta mujer se le ha ido a la cabeza. Me lo he vuelto a comer, sí. ¿Qué es eso que ha salido ahora del agua? No me mates, muchacho. Madre mía de mi vida, estoy que no entiendo nada aquí, ¿eh? Vale, ¿y cómo se supone que entro? ¿Esto está cerrado por todos lados? ¡Hostias! Me he comido otra, tío. Mira, como tengo curaciones infinitas... ¿Desde dónde está hablando, tío? ¿Suena como desde ahí atrás? ¿Eso qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que suena, tío? Madre mía, pero estoy flipando con esto, ¿eh? Estoy flipando con esta mujer. ¿Qué pasa a esta mujer, tío? ¿Cómo que he perdido mi oportunidad? Pero que está aquí delante. Pero si la tengo aquí. El ejército de Castillo que volver a hablar contigo. Pero... ¿Elina? ¿Quién eres? Soy un amigo de Lorenzo. ¿Eres uno de sus hijos? ¿Qué? No, escucha. Traigo una carta de su parte. ¿Una carta? ¿Por qué no lo dijiste antes? Esta mujer está loca, ¿eh? Tres veces. ¿Lorenzo se disculpa conmigo? Ay, mi corazón. Siento que vuelve a latir. Las alas de las mariposas me elevan. Genial. Bueno, yo me despido. Shh, estoy leyendo. Pues quédate ahí leyendo. Yo me voy a lo mío. Esta mujer está loca, ¿eh? No puedo matarla, tío. Nah. Te lo has buscado tú sola, ¿eh? Lorenzo. Ah, ¿lo vas a llamar o tengo que ir a hablar con él o qué? Tengo que ir a hablar con él, ¿no? Ya le entregué tu carta a Miguelina. Ah, no, simplemente está hablando. ¿Viste de sus trampas explosivas? Dios mío, está herida. ¿Estoy bien? Gracias por preguntar. Miguelina también. Solo está atrapada en el pasado, como muchas leyendas. Espero que mi disculpa haga que deje ir el pasado. Bueno, Dani, vuelve, por favor. Hay otro favor que necesito pedirte. Muy bien, Lorenzo. Vale. Bueno, me gustaría quitar eso, no me deja quitarlo. Bueno, esta mujer se ha levantado aquí de la nada. Y yo me voy a ir a hablar con Lorenzo, porque no hemos terminado esa historia. Hay que volver a hablar con él. Así que volvamos a hablar con él. Y ya he leído algo así por encima de los hijos, de que tiene que hacer las paces con los hijos. Bueno, si tiene que hacer las paces con los hijos, ahí estaremos nosotros para echar una mano a Lorenzo. Claro que sí. Igual que con esta mujer loca, Miguelina. Que no sé, Miguelina se ha quedado ahí leyendo la carta y parece que se va a quedar ahí eternamente leyendo la carta. Cada vez que ya vayamos a esa zona, pues estará Miguelina leyendo la carta. Se quedará ahí para toda la eternidad. Y bien que hace, bien que hace. Por lo menos así no estará poniendo bombas, ni minas, ni estarán cubriendo su casa como loca.
¡Ojo, los motoristas! ¡Ahí van los motoristas! ¡Claro que sí! ¿Me cargas ya, por favor? Pegamos aquí la carga, ¿Algo así, Robitos? Vale. ¡Lorenzo! ¿Dónde estás? Debería estar aquí arriba, ¿no? Sí. ¡Uy, Dani! ¡Uy, hijo! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Hablemos con Lorenzo, a ver qué se cuenta. ¡Lorenzo! Estoy en un apuro. Disculpe. Estás en un apuro, cuéntame. No sé cuánto saben de historia los jóvenes, pero nuestra revolución fue un baño de sangre. Yara tuvo muchísimas bajas y muchas mujeres hermosas se quedaron viudas, solas, anhelando sentir algo más que desesperación. Soy el responsable de cientos de bebés de la victoria. Los engendré, pero no fui su padre. En lugar de hacer lo correcto, corrí a los brazos de otra mujer. Cientos de madres me han escrito durante décadas. Me enviaron fotos de mis hijos. Negué todo. Me escondí en esta montaña. Nadie se puede esconder por siempre. La culpa de ser un mal padre me está destrozando. Me avergüenza mucho verlos. Y francamente, me aterroriza un poco lo que puedan hacerme. Por eso escribí estas cartas. Son pocas para empezar. ¿Puedes entregarlas por mí? Te enviaré las fotos de mis hijos, las que me enviaron sus madres. Eres inteligente. Seguro puedes averiguar dónde viven con solo verlas. Gracias, Dani. Increíble este tío, ¿no? A saber cuántos hijos tiene. Este tío ahora le ha dado por disculparse. ¡Siete! Muy bien. Pues está muy bien, son siete. Y dice que son pocas. Y dice que son pocas, a saber cuántos hijos tuvo aquí nuestro amigo Lorenzo. Ahora vamos a pedir un helicóptero. Bueno, ayudó a repoblar Yara después de la guerra. Todavía habrá que darle las gracias. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, ¿dónde tenemos que ir? ¿Me marcas alguna ubicación? A ver, ¿esto qué es? Petra toca. No sé qué es Petra. No me marca ninguna ubicación aquí de los hijos de Lorenzo. Habla con los hijos de Lorenzo. Te tendrá que mandar unas fotos o algo. ¿Qué pasa, Lorenzo? A ver. Esto sé dónde es, porque lo hemos visto en la ciudad. Sí, es una puta locura. Pero el resto no sé dónde están, tío. Dani, apuesto que en 50 años podrás matar a un jaguar. ¿Dónde? No tengo ni idea de dónde tengo que ir, Están las fotos, tío, pero... ¿Me tengo que guiar solo por esto? Qué fumada, ¿no? Qué fumada esto, ¿no? No va a marcar nada en serio el juego, tío. Pues que si el juego no me marca nada, paso completamente, de estar buscando yo estas ubicaciones porque no sé dónde son. Se una. Y deja de contar, se una y ya. Nada. Bueno, media vuelta. Media vuelta, chicos. Y bueno, para el siguiente episodio, pues buscaré dónde es. Tendré yo preparadas las ubicaciones de dónde son en el mapa. Y no sé, iremos, pero... así a ciegas y sin haber visto todavía todo lo que es el este, no sé dónde son. Esta sí sé dónde es, porque la hemos visto en la ciudad, el mural este. Entonces, pues...
Santo Domingo, aparece por ahí un cartel con una guitarra. Es todas las pinturas, creo que también he estado, pero no sé dónde es. Finca Perdomo, es probable que también haya estado, pero... ¿qué? Claro, es que puede ser que yo haya estado en estos sitios, pero... De estar a saber dónde es... Una cosa te digo, tío, si en el mapa se pueden ver ubicaciones, tío.